miren nada más bellezas, así va la comida. Estoy friendo este pollito porque a mis hijos les gusta mucho, así que les fría el pollito. Y tiene ajo y jengibre tantito aquí y el aroma está. Y en este mismo sartén estoy cociendo la, bueno, estoy cocinando la zanahoria, la calabaza. Ya tengo por allá lista la pechuga. Y esa pechuga ya la tengo sazonada con ajo y sal. Y esto va a quedar deli, deli. Esta aquí se las voy a enseñar bien porque ya no está la cámara. Esta es la pasta que compré. Bueno, los fideos. Espero que me queden muy buenos. Fíjense que grabé algo en la mañana. Creo que nada más las enfrijoladas. Y hoy di dos citas en línea bellezas, una República Dominicana y otra El Salvador. Cosa que me dio muchísimo gusto porque no me había tocado atender a esos países. Muchísimas gracias bellezas por la confianza. Creo que quedaron contentas y muchas, muchas, muchas gracias. Y mañana tengo dos consultas en línea también, bendito Dios. Pero una es una chiquitita de 10 años, y fíjense que sí, ahorita ya presentamos, esta nena tiene acné, y ya presentamos problemas de acné en personitas bien jovencitas, ¿no? Antes no se daba eso, pero bueno, mañana ya la checaremos. Así que bendito Dios, mucho trabajo, y hoy voy a trabajar en la noche, voy a hacer cremas y velas, así que... Va a estar bonito el día, porque ahorita con este frío y estar haciendo velas y cremas, ajá, rico, rico, rico el clima. Qué bellezas, miren. Ya tengo el pollito sazonado. Ya voy a incorporar los vegetales. Que de repente darnos ideas para hacer la comida. Está buenísimo, ¿no? Porque ya no sabemos luego qué hacer. Yo las papas se las dejo enteras. Porque a mis hijos les gusta así, ¿no? Las puedes partir en cuatro cuadritos, que les quedarían súper bien. Y ahí viene el fideo. Miren bellezas, así quedó la comida. Los fideos quedaron buenos, pollito, papitas, los vegetales. Ah, ya. Acabamos de comer bellezas, ya estoy limpiando porque si no, a mí me gusta, yo creo que a todas, ¿no? Nos gusta limpiar luego para que no se quede la suciedad. Y es que también si lavan los trastes, ¿a poco no? Y limpian luego, pues todo está rápido, la casa se ve limpia, se ve organizado y no hay ese problema. Metí esta ropa que se estaba secando, pero la voy a tener que volver a sacar, bellezas. Y ya, bellezas, que se me cayó el teléfono y les digo que anda. Ya la batería no la... lo tengo ahorita conectado, pero si lo desconecto, se apaga. Entonces, por eso, corté la llamada, porque estoy hablando... dejé de grabar. Estoy hablando con Mate y ¡pum! Se cae.
Pero bueno, este es el que les digo que me mandó Roye. Miren, para que lo vean mejor. Entonces me dice, ese pónselo un elote y sabe de lo más rico. Y me dice Roye, este pónselo un elote. Me dice, sabe muy, muy rico. Entonces ahorita que salgan mis elotes, se lo voy a poner. Me dice, ya no necesita nada, ese pónselo. Y por supuesto que lo voy a probar, miren. Huele delicioso. Ya entendí por qué me decía. Sabe a todo. Tiene sal, queso, chipotle, pimienta, chile. Ahí está súper rico. Esto me lo mandó de allá de Estados Unidos, así que las personas que estén allá, si quieren recomendación, ahí está. Creo que ya están listos mis elotes y me da mucha emoción. Nunca había cocido elote. Bueno, en mole de hoyo eso, pero así yo haber hecho los elotitos así, jamás. Ya llegó Carlos y los niños volvieron a comer con Carlos porque sí les gustó. ¿Va? Y bellecitas de mi vida. Ya comimos. Ya volví a levantar todo. Cada que acabamos de comer, por lo regular en esta casa desde siempre, hacemos limpieza dos veces. Porque, ¿qué hijo? Porque después de comer volvemos a barrer y una trapeadita para que quede la casa limpia y que los trastes, entonces el quehacer no se acaba. Pero es rápido, también tampoco es que sea tan tardado, ¿no? Acabamos de comer y ya limpiamos. ¿Y qué creen? Que las uvas, ven que les dije que me sabían? No, este no. ¿Y qué creen? Que Carlos compró unos cepillos para ponérselos al taladro y para lavar la tapicería, y ahí nosotros compramos el de este carbonara, aunque hay una mezcla natural que también se puede hacer, que no la he probado, pero la vi en TikTok, dije, estaría buena. El carbonara sí lo hemos probado y sí somos testigos de que funciona, y ahorita ahí está haciendo sus experimentos Carlos. La tardecita se puso rica y viendo la tele. Y miren, ya le puso el de este. Y les digo que compró unos cepillos. No, hijos, no se me hace una buena idea. No lo hagan. Así no. Ahí con el cepillito. ¿Qué creen? Que sí le quita hasta la conciencia, ¿eh? Obsesionada con las uvas de algodón de azúcar, belleza, obsesionada. Ay, alcancé a meter la ropa. Estoy platicando con Carlos y me dice, ya va a llover, córrele. ¿Y qué creen? Que Carlos se salió porque va a lavar. Me gusta cómo se ven estas hojitas así de colores. Siempre se me figura como Canadá, no sé por qué. Estos lugares así donde se salen. Estas cosas a mí siempre me han gustado. Irlas pisando así cuando truenan. Me parece bien bonito. Pero así, estas hojitas así.
coloridas se me hacen lindas. Y vean nada más cómo queda esto. ¿Y qué creen? Que ya están. Creo que ya quedaron. No tengo no tengo cucharita. Bueno, están buenos los que me quedan. Oigan, ¿quién va a querer el lote? Yo casi me aprieta, sé que hay un gatote, me dijiste que ya casi me aprietaba. Y ya pasó un buen rato, mamá. Ok, espera. Vamos a preparar primero el elote. Cuando terminemos de comer, porque si no me voy a ensuciar las manos. Uh-huh. Y entonces hoy así, ya no voy. No, chinito. Y entonces... Ahora sí ya no voy a poder jugar bien porque se me va a desmayar con la crema. Yo no más con crema. ¿Con mayonesa? ¿No quieres chilito? Por favor. Elijas cada día. De nada, mira. Por amor. A Mateo le encantó este, está muy bueno. Vale, ¿quieres que le pongamos al tuyo de este? ¿Qué? Y Vale, ¿quieres que le pongamos de este al tuyo? Y Valentina se preparó su elotito con tanto gusto. Yo creo que ya, mi amor, estás tirando mucho quesito, hija. Ay, ya lo comí todo. ¿Ya? ¿Segura? Sí, pero llévate un platito, hija. Ay, tengo miedo. Toma. No, va a ser mucho. A ver, yo te ayudo. No, yo, mamá. ¿Por qué intensías tanto, hija? ¡Ah! Está bien caliente, ¿eh? ¿Y qué se creen? Que Roya se quedó corta. ¿Cómo sabía el polvito con el elote? Miren, está tapizado. Está riquísimo. ¿Tú qué quieres, hijo? ¿No quieres? Mira, un sorbete. Mamá, me divertí mucho. Ay, qué bueno, hijo. ¿Ayer te comieron un elote? ¿Quieres uno? ¿Quieres que te preparemos uno? Yo quiero otro. Es que te va a caer de peso, mira. No. Sus helados de Vale. Y hay que buscar los demás porque este camioncito está muy bonito y sí suena todo. Por acá. Ay, sí, se le prenden las lucecitas. ¿Quiere algo? No, ahorita no, señorita. Gracias, señora. ¿Quiere algo, señora? Ahorita no. Ya le compré uno. Gracias, miren. ¿Les gustó el elote? ¿Cómo quedó? Sí, quedó rico, ¿eh? Qué bonita vista de mi recámara. Creo que nunca se los había enseñado, ¿verdad? Que tiene el mosquitero. Por eso se ve así.
Pero vean qué agusticidad. Me encanta ese sonido, como de la noche. Es que les voy a decir que hoy me toca tener tarde de mamá e hijo. Solo nosotros dos y papá tarde de Vale y él, ¿verdad, mi amor? Sí. Ay, chica, hoy es nuestra tarde. Y bellecitas de mi vida. Mateo y yo nos pusimos a ver una película, jugamos un ratito. Creo que el y ahorita, al fin se me metió vean lo que me puse así. De repente, de que me da para depurar, soy ruda, ruda, ruda. Es que, miren, todo eso ya, estos dos canastitos ya son basura. Aparte, uno ya está roto y... Pero si no acomodo así, pues no. No se avanza, bellezas. Miren, ya por aquí traje bolsas. Es que me doy cuenta que de verdad no tienen idea cuántas cosas me regala Kenia. Esta me la dio Kenia. Esta no. Esta es la que más ocupo. Porque me gusta muchísimo. Porque aquí abajo se ponen las brochas. Quién sabe dónde la compraría mi hermana. Pero esta se me hace buenísima. Y miren, ah, qué bueno que la abrí. Aquí traigo unas brochitas. Todas estas brochas. Tengo un montón de brochas que me ha dado ella. Pero esta ahorita la voy a lavar junto con esta. Y miren, entre unas cosas. Ya nos dormimos, amor. Ah, voy por tu pijama, miren. Encontré este para la pelucita. Pero encontré muchas cosas que creí olvidadas. Y miren, les voy a enseñar algunas cosillas. Porque de verdad, esta me la dio Kenia. Me la trajo hace... Puta, ya tiene un montón de años. Esta también me la trajo Kenia. No sé cuántos años. Esta me gustó un montón. Todas las sombras, de verdad, y cuando digo todas, todas, todas me las ha dado mi hermana. Siempre que viene me trae muchas sombras. Mamá, ¿puedo cenar? ¿Tienes hambre, mi amor? Mucha. Ay, pues claro que sí, por supuesto. Esta me la trajo mi hermana. Esta me la trajo mi hermana. Esta, híjole, me gustó un montón. Vean estos colores. Vean esta. Esta me la trajo mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. Mi mamá. Mi hermana me ha traído todas estas. Todas estas. Todas. Brochas. No tienen idea cuántas. Que todas me las ha traído mi hermana. Estas mentas las cuido mucho. Estas me las mandó Roye. Y son enormes. Estas creo que son de Inglaterra. Estas. ¡Ay! Miren. Entonces estoy poniendo y estoy limpiando todo. Para que ya quede. ¡Ay! Esta pluma me gustó un montón. Esta me la acaba de mandar Roye. Miren. Por aquí la tengo. Pero me tocó limpiar y ponerles, digo, que en orden, porque si no... ¿Ven que Roye me acaba de mandar el iPhone? Y estos son para el iPhone, bellezas. Y no los había podido utilizar. Esto también me los mandó Roye. Ahora ya voy a poder utilizar mis micrófonos. Y están bien buenos. Y este también me lo trajo Kenia. Ah, que lo voy a bajar para las llaves. Vean. Ay, pero a mí se me antoja limpiar todo de repente. Ay, no. ¿Qué pienso cuando hago esto, bellezas? Bien, también acabo de encontrar estas. Estas también me las trajo mi hermana. Tiene tantísimo que no compro maquillajes porque les digo que Kenny me trae... Vean este, se los tengo que enseñar también, que me lo trajo.
pero vean, tengo todavía casi todos en su empaque. Ya voy a tener que usar, es que me trae muchos. Y a mí me encantan, de verdad que a mí los sí, maquillan. Miren. Ya estoy acomodando todas las sombras para que queden. Y voy a, las estoy organizando más o menos cómo las voy a ocupar, porque ya voy a ocupar todas. Bueno, no todas, pero ya las voy a ir ocupando más. Bien, bellezas. Puse aquí las brochas y 100. Sombras y algunos labiales, 100. Pero principalmente... Ah, les digo, este tiene como unos 12 años. Que lo... Les digo que tengo un montón de tiempo con ella, pero muchísimo. Pero mira, la tengo bien cuidadita porque me gusta mucho esta cajita. Y aquí puse las brochitas. Estas son las de las que más me gustan que me trajo mi hermana. Y ahora unas de mis favoritas también, vean estas. Que me mandó Lore, están el color y todo. Están bien bonitas. Ay, qué rico beso. Te amo, hija. Miren. Estas también me súper encantan. Sí, por eso te la doy yo. Así que ya voy a dejar esto por acá. Miren, ya quedó organizadito en mi cajita hermosa. Le queda a mi agarrar mi libreta para... ¿Sí, mi amor? Ah, no, mira, acá tengo la mía, así que eso no voy a... Ok. Y miren, ya por acá medio arreglé. Uy, bellezas. Estos, este y estos dos me los trajo. Lo atesoro, pero ya le voy a parar. Ya mañana le sigo. Quiero comprar como esto de acrílico para ponerlas así paraditas y más bonitas. Pero con que se ve organizado y esté limpio, a mí me funciona muy bien. Y bellezas, ¿qué se creen? La comida que hice hoy fue un súper éxito. No les gustó, les encantó. Carlos me decía... Amor, es que el sabor que tiene. Y Mateo, así agarraba los fideos, se los comía con unas ganas. Vale, es más moderada, pero sí comió mucho. Les digo, me encantó cómo le hacía Carlos. Es que sabe muy rico, muy, me encantó el sabor. Una cena muy rica, digo, una comida muy rica. Eso cenaron también mis hijos hoy, y uvas. Y les digo que es que nosotros fuimos a buscar las uvas de algodón de azúcar muchas veces a Sam's. Pero cuando íbamos, pues ya no estaban, ¿no? Y ahorita las vendieron aquí en el súper, pero no decían que eran de algodón de azúcar. Sino hasta que llegué, las probé y ya vi en el empaque, no estaban anunciadas así. Pero qué rico el saborcito de las uvas. Entonces cenaron uvas, que los traen fascinados a mí también. Y la cena de hoy, la comida de hoy, si pueden hacerla, háganla, bellezas, de verdad. Queda muy, muy, muy rica. Y con esta pastita, con estos fideos, también se puede hacer la sopa ramen, que también quedaría muy, muy buena. ¿Quieres salir, Tefa?